Espera un momentito, por favor. No quiero que hablemos delante de tu abuela. ¿Tengo algo grave, doctor? Sí. Muy bien. Adelante, dígame lo que sea. Lo grave es que sos una mentirosa. ¿Cómo una mentirosa? Bueno, sí, a tu abuela venderle el buzón que quieras, pero a mí no. Me dijiste que jamás estuviste con un hombre y eso es mentira. ¿Cómo mentira? Así es. Estás embarazada. No puede ser. Mira, Paloma, aunque lo vamos a confirmar con un análisis de sangre, yo ya estoy seguro. Estás esperando un hijo y no creo que lo tengas en tu vientre por obra y gracia del Espíritu Santo. Paloma Pérez Campana, sí, ya sé, y no hay un error. Es que usted no entiende, no puede ser. La que me quiere entender sos vos, muchacha. Yo soy ginecólogo y con una punta de años en la profesión. Sé cuando una mujer está embarazada. Pero es que no puede ser un quiste ovárico. Tu quiste usa la chupeta. Así que anda tejiendo escarpines, comprando pañales, porque a tu quiste lo vas a tener que cambiar más o menos cada 4 horas. Bueno, por lo pronto tranquilizarte, tené en cuenta que un hijo es una bendición de Dios. Ay, doctor Marcelo. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Dijiste algo raro? ¿Yo? Y sí, algo así como... No, no sé de qué me habla, doctor. Bueno, está bien. Creo que estás bajo una gran tensión nerviosa. Y es bueno que empieces a llevar una vida sana y sobre todo tranquila, ¿está claro eso? Sí. Bien. No quiero ser indiscreto, mira, pero tu abuela me dijo que no recordás nada de lo que pasó antes de tu regreso, ¿es así? Sí, empecé a recordar algunas cosas, pero la mayor parte de estos 5 años están en blanco. Bueno, es una pena, porque en esa parte en blanco está el padre de tu hijo. De todas maneras, le pido, doctor, que no le diga nada de todo esto a mi abuela. Bueno, está bien, pero... No hay que esperar tanto para enterar a los tuyos, ¿sí? Sí. Quisiera asegurarme si no le molesta. No, precisamente. Quiero que mañana mismo te hagas una subunidad beta. Uh-huh. Cuando tenés el resultado, me lo pasas por teléfono. Vamos a hablar con tu abuela, que está muy preocupada, por favor. Solo vos. Hilda, que está todo bien, no hay nada de qué preocuparse, siéntate. ¿Y qué es entonces? Para responderte con exactitud, primero le voy a hacer un estudio. ¿Un estudio? ¿Pero cómo no? ¿No era que estaba todo bien? Sí, está todo bien. El grave error de las mujeres es pensar que un estudio debe hacerse solo cuando están enfermas. También hay que prevenir, ¿no te parece? Sí, claro, claro. Uh-huh. Entonces, nada... ¿Por qué preocuparse, verdad? No, si esto fue divertido. Vinimos dos y nos fuimos tres. ¿Qué? No, nada, fue una broma. Sí, entiendo, sí. Ah, a propósito, Paloma, aprovechando la visita y la buena disposición de Eduardo, yo también voy a hacerme un examen. ¿Podés esperarme afuera, querida? Si no te molesta, yo tengo que irme porque tengo cosas que hacer. Por supuesto que no. ¿Sí? Doctor, gracias. Nos vemos. Un placer, te espero que... Hasta luego. Hasta luego, mi amor. Sí, querida. ¿Desde cuándo sos tan fácil para los exámenes, Hilda? No lo soy. Uh-huh. Y ahora, la verdad, Eduardo. Por favor, la verdad. ¿Qué le pasa a Paloma? Pasa, papá. Pero... Acá vamos a hablar más tranquilo. Pero ¿por qué no en el escritorio? ¿Por qué no? Porque... bueno, esta habitación es a prueba de sonido y...
Ese grito no se va a escuchar. ¿Gritar? ¿Y a quién le vas a gritar? A vos, papá, a vos. ¿A mí? A vos, sí, pero no puedo creer lo que estuve escuchando. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero, papá, Adriano es mi hermano. ¿Cómo sí. pensás que yo me puedo poner en su contra? Es tu hijo. ¿O acaso no te acordás? Sí, sí, pero también me acuerdo de que Bárbara es mi esposa. La mujer que amo. ¿Mm? Por favor, no quiero hablar de Bárbara. Yo no quiero juzgarla. Pero la juzgaste. Es cierto. Pero ahora aprendí a no hacerlo. Papá, yo no quiero hacerte sufrir, pero echar a Adriano de casa es una locura. Para mí es la salvación. Papá, no te olvides que la casa no es solamente tuya, también es de Corina, de Adriano y mía, que es la parte de mamá. Así que yo no voy a permitir que lo eches a Adriano. Entiendo. Entonces, vos también me querés matar, ¿verdad? Es que no entendés. Si Adriano me roba a mi mujer, si yo pierdo a Barbarita, me mato, te lo juro que me mato. ¿Ya te vas? Pero papá, ¿qué pasa? Julián, ¿qué pasó? ¿Discutieron? No, nada, por... Dale, Julián, decime la verdad, ¿qué pasó? Papá se fue como muerto en vida. Discutimos por el asunto de las vacaciones. Dale, Julián, por favor, decime la verdad. ¿Qué pasó, por favor? Perdón, si interrumpo. Perdón, necesito hablar algo urgente. No. Bueno. Atendelo vos y yo no puedo estar por nada importante. ¿Me vas a contestar? Ya te contesté. Tráeme un cafecito, ¿sí? Lo necesito. Dale. Oh. ¿Y ahora qué le pasa? Es cosa de mujeres. Bueno, Julián, sí, ya necesito... Sé. Sí, ya sé, es algo importante. Decime de qué se trata. Del arma. No sé por qué, pero no te creo. Anita, por favor, vuelvo a repetírtelo. Tu nieta no está enferma. ¿Y entonces por qué tanto análisis? Bueno, exámenes de rutina, algo muy normal en su estado. ¿Estado? ¿Qué estado? Nervios. El pobre estado nervioso en el que viene esta chica, sin duda, heredado de la abuela. Bueno, está bien. Voy a creerte. Muy bien, así se le habla a un médico. Pero acordate de lo que me prometiste. Llamarme ni bien tengas los resultados de los análisis. Quédate tranquila, Hilda. Te voy a llamar. Tu nieta no está enferma, te lo juro. ¿Pancho? Sí. ¿No sabes dónde está Julián? Sí, está aquí conmigo. Ah, no, espera, por favor, que no nos molesten. Bueno, parece que se ofendió. Ah, sí. Siempre se ofende. Bueno, largué el rollo de una vez. ¿Qué me tenías que decir? Sí. Mira, Julián. Estuve pensando esto que me dijiste sobre tu casamiento con Norma. Por favor, te pido no me hables de casamiento con Norma porque sabes perfectamente que yo no me voy a casar. A mí me tienen que importar un comino las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Panchito, en la vida hay que jugarse por lo que uno quiere. Si no, ¿para qué se vive? Sí, fenómeno, pero no entiendo lo que estás diciendo. Sancho, si hay consejo, olvídate. Hola. Sí, por favor, con Norma. Día duro de trabajo, ¿eh? Qué sorpresa, mamá. Qué sí. sorpresa. Sí, día durísimo. En especial hoy, ya que Esteban no vino a trabajar. Ajá. No sabe dónde está. Sí, Esteban tiene otro empleo. ¿Qué? ¿Me abandonó? Es lo mejor que podía hacer. Ah, mamá, por favor, es un desagradecido. Ni siquiera me avisó. Oh, ¿y cómo no lo adivinaste vos, príncipe de la luz? No te burles, mamá, por favor. Ahora tendré que buscar un nuevo empleado. Sí, una nueva víctima, querrás decir. Bueno, pero dejemos esto porque yo no vine a charlar, sino a buscar plata. Encima eso.
Vamos, aflojando, que ya queda muy poco, muy pocas cosas para comer. Y no te olvides que ahora tenemos a Dara de nuevo en casa. Dara tiene que volver a vivir con su esposo. Ese hombre tiene mucha plata. Ni te atrevas a obligarla. Vamos, unos cuantos pesos. No tengo. ¡Vamos! Mamá, sabes muy bien que el negocio no rinde más. Vamos, que se me hace tarde. El negocio no rendirá más, pero el príncipe de la luz se llena los bolsillos. Oh. Mamá, déjame confesarte una gran verdad. ¿Qué? Perdí todo el dinero en el hipódromo. Arciero. Perdón, no te oí llegar. ¿Qué? ¿Sos consciente de lo que hiciste, bestia animal? ¿Qué hice yo? Tener un cretinísimo hijo que te va a ser abuelo. Eso es lo que hiciste. ¿Qué? Ese semental desbocado embarazó a Mimi. Dios mío, qué desperdicio. Seguro que van a tener mucamitos. Porque ni siquiera para mayordomo le da el cerebro al idiota de tu hijo. Dorita, ¿de qué estás hablando ahora? Si tu hijo te hace abuelo y yo me caso con vos, automáticamente paso a ser abuela. ¡Criminal! Pero, Dora, pero no podés estar hablando en serio. ¿Pero cómo se te ocurre que Rudy con Mimi? Ovidio la vio haciéndose el test del embarazo y le dio positivo. Es más, le van a poner Arciero de nombre. ¿Te das cuenta? Un mucamo con tu nombre. Ay, Arciero. Tenés que sacar esa mucama de la casa urgente. Veíamos las manos de la gente por la calle, ¿no? Bueno, tampoco era que nos llenábamos de plata. No, no, eso no. Pero bueno, un día que nos iba bien, nos íbamos a comer afuera. ¿Te acordás? Sí. ¿Te acuerdas ese día que nos fuimos a comer al restaurante chino? Y entonces le queríamos leer la mano al dueño para pagarle. ¿Te acordás? Solo cosas sueltas.